Like a bell cut. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión nos encontramos jugando el segundo enfrentamiento que tuvimos esta semana que pasó. Ya ven que la vez pasada subí un video donde nos enfrentamos contra el clan Cronos. Bueno, pues en esta ocasión nos tocó enfrentarnos contra el clan Los Gamer Pro. Estos chicos nos desafiaron para un pequeño enfrentamiento. Y pues aquí les traigo un pequeño video o una pequeña recopilación del enfrentamiento, en el cual estuvo bastante emocionante. Este enfrentamiento fue el día viernes. Y la verdad es que tuvimos algunos inconvenientes, pero siento que los chicos se comportaron a la altura. Ahorita ya, por ejemplo, estamos empezando a jugar con lo que es el Discord. Así que pues bueno, estamos empezando con eso y pues sentimos que ya gran parte del clan ya se está empezando a acostumbrar a utilizar el Discord. Ya para partir de los próximos enfrentamientos de la siguiente semana ya vamos a empezar a utilizar el Discord para poder tener una mayor comunicación con toda la gente, ¿verdad? Una de las cuestiones que también tenemos que ver es con respecto a la, digamos, la comunicación entre nosotros, debido a que no muchos saben utilizar el Discord. Y pues hay unos pequeños inconvenientes que tengo que checar también, como fue el hecho de que al estar hablando se escuchan dos voces, o sea, como un eco o algo así. Entonces, pues una de las cosas también que tengo que aterrizar para ver si existe alguna manera de poderlo ajustar y así poder evitar que pasen este tipo de cosas, puesto que una de las cuestiones es esa precisamente, ¿no? Que existe demasiado eco y pues la verdad no se alcanza a escuchar, o se escucha doble, ¿no? Lo cual genera que exista un poco ahí de confusión. Pero pues vamos a tratar de ver ahí esa situación, ¿no? Bueno, pues como podrán ver, ya estamos empezando a utilizar lo que es el traje naranja, el de prisionero, que este ya va a ser nuestro uniforme, por así decirlo, para los futuros enfrentamientos. Y pues la verdad es que resultó ser algo bastante útil, porque pues cuando utilizábamos la chamarra oro de la temporada 8, pues ocurría algún inconveniente, que por ejemplo te ponías el chaleco y eso te tapaba la visibilidad de la chamarra. Entonces pues eso sí, había algún inconveniente ahí en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Chicos, les quiero compartir también que para el día viernes 8 de noviembre de este año, a las 9:30 horas de la Ciudad de México, vamos a estar otro enfrentamiento contra el clan de los Red Kings, que vio el enfrentamiento que tuvimos contra estos chicos y pues nos llegó la reta contra estos chicos para un enfrentamiento. Y para el domingo 10, no sé por qué aquí le puse viernes, el día domingo 10 de noviembre vamos a tener otro enfrentamiento contra el clan Blackfire, que era de otro chico que también estuvo aquí con nosotros en el clan. Ese chico era Destroyer. Ese chico, igual que el buen Kenchu, se salió para hacer su propio clan. Así que pues bueno, es algo que decidió, y pues decidimos echar una pequeña ratita en contra amistoso, ¿no? Aquí estamos viendo el enfrentamiento. Ustedes, estos chicos de este clan, están utilizando el traje de vaquero de hace dos pase élite, y pues nosotros estamos utilizando este traje, ¿no? Pues aquí entre los que nos estamos encontrando jugando, pues ahí está el Darien, está Gabo y está, ¿quién es el otro que está ahí? Dieguito. Así que pues bueno, somos los que estamos participando ahorita en este momento. Cabe mencionar que pues, la verdad, estos enfrentamientos están sirviendo bastante para probar el nivel de la gente. Es un versus 12 contra 12. Así que pues bueno, no queda más, ¿no? Más que ese enfrentamiento. De hecho, hubo un inconveniente aquí con uno de los chavos,
que se puedan darse cuenta, uno de nuestro clan no trae el uniforme o la ropa. Fue porque creo que se le murió su abuelita, que en paz descanse la señora. La verdad no la conozco, pero pues una situación así siempre amerita que tengan que dejar de lado ese tipo de cosas, ¿no? Como el Free Fire y esas cosas, ¿no? Siempre la familia será más importante, ¿no? Ok, entonces pues decidió este chavo decidió entrar y hacernos el paro para poder a completarnos. Este chavo era Félix, es Félix más bien, el cual al ver que no había mucho movimiento me dijo: ¿Sabes qué, Franco? ¿Qué onda? ¿Le quieres entrar? ¿Le contra Simón? Entrale. Y pues ya lo invité, ¿no? Entonces pues estamos muy activos con estos enfrentamientos ahorita por lo pronto con lo de los team clanes. La verdad es que no hemos tenido todavía ninguna invitación todavía. Lo que sí estuve viendo ahí era de una cuestión con el tipo de juego. Creo que va a ser un juego de poner la bandera, algo así, no estoy muy seguro, que es poner arriba de una casa, poner el airdrop arriba de una casa y pero yo creo que en ese no vamos a participar, la verdad no estamos muy ocupados con los enfrentamientos, así que pues por lo pronto yo creo que no vamos a participar ese fin de semana. Lo que sí creo que sí vamos a comenzar a hacer va a ser el hecho de que vamos a empezar a grabar estos enfrentamientos, pero perdón, a grabarlos. Me refiero a transmitirlos. Vamos a hacer un pequeño canal del canal de un pero así que un pequeño canal del clan, igual Superfest, y cada vez que vayamos a tener un enfrentamiento contra otro clan, en este caso que sean de forma individual, vamos a tener para grabarlos y así en vivo ver que la gente si se interesa en poder verlos. Aquí ya estamos en la parte final del enfrentamiento, ya estaba toda la gente, ya estaba disparando uno que estaba en una de las torres. Aquí uno de los chicos pone una pared de hielo. Y aquí ya está la parte final. Normalmente estas partidas son algo bastante campeadas. Quedábamos 11 todavía con vida. Ya vienen los otros compañeros de aquel lado. Aquí le disparo al de la garita o de la torre, como le quieran llamar. Aquí pongo mi pared de hielo. Sale, empezábamos a planear la estrategia para poder ganarle a esos chavos. Aquí tumbaban a uno de nuestros compañeros. La verdad no sé a quién tumbaron, la verdad no alcanzo a distinguir. Y estos chavos van a salir por la parte trasera de la torre esta, no sé cómo llamarla. Por ahí van a salir estos chavos, así que pues la verdad es que ya el enfrentamiento ya estuvo algo intenso. Pero lo más chistoso de este asunto va a ser lo que van a ver a continuación, en el que yo agarro y bueno, les voy a dejar que ustedes lo vean. Algo que me sucedió, pero bueno, eso es una de las desventajas de no tener Discord. Pero bueno, no, aquí procedíamos a venir a la parte final. Aquí estaba uno de mis compañeros. Aquí me estaban disparando, no sé por qué. Me estaban disparando otro. Aquí creo que me estaba curando. Ok, sí, me estaba curando. Y aquí uno de los compañeros estaba aquí a un lado mío. Pero aquí veo que sale de repente alguien. Uno de los vaqueros, por así decirlo. Sale y agarra y me lo mato con la MP40. Por ahí debe salir ahorita. Está disparando los que están atrás. Ellos tenían que cruzar todavía el puente. Aquí le estaba disparando uno sin querer de mis compañeros. Me quitaba para tumbarle esa pared de hielo. Aquí vemos que este chavo corría. Y aquí venía, aquí es el chavo este que salió muy valiente el enfrentamiento. Agarra la MP40 y agarra y me lo tumbo, ¿no? Aquí uno de mis compañeros pone la pared de hielo que agarro yo. Me lo ejecuto y resulta que me tumban, ¿no? Y pues nadie de mis compañeros me levantó. Y ahí morí, ¿no? Ahí, valga la redundancia, me mataron. Así que ya nada más quedábamos 7 con vida. Bueno, me mataron mis mismos compañeros. Ya nada más quedábamos 5 en total, 4 de nosotros y uno de ellos. Así que pues bueno, aquí viene el enfrentamiento. Aquí mataban a otro de nuestro clan. Ya eran 3 y 1. Aquí agarraban y el mismo Álvaro mataba al otro integrante del clan y hacía el bulla, ¿no? Así que lográbamos ganar esta partida. Así que pues bueno chicos, espero que les haya gustado el video y por favor les encargo que le den like a la página y se suscriban por favor. Así que por favor les agradezco la atención. Muchas gracias.